del libro Preguntas y Respuestas. Mi hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola, les mando un fuerte abrazo en el Señor desde acá de Santiago de Chile y como siempre con estas preguntas y respuestas que son cápsulas para fortalecer más nuestra fe. Y como siempre vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Que el Señor siga guiando nuestra vida con la luz, con su gracia, con la paz, para que así podamos cada vez más ir creciendo en la fe, la confianza en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe. El tema de hoy se trata sobre los profetas. ¿Qué quiere decir profeta? ¿Cuándo uno es un falso profeta? Bueno, la primera pregunta, ¿qué quiere decir profeta? Bueno, ser profeta quiere decir hablar en nombre de Dios. Es aquella persona que habla en nombre de Dios, en nombre de otra persona. En concreto, hablar en nombre de Dios quiere decir de su misión, es decir, denunciar el pecado y anunciar la salvación. Entonces, ese es un profeta que es escogido por Dios de entre pueblo para que pueda anunciar el nombre de Dios. Ahora, ¿cuándo uno es falso profeta? Uno es un falso profeta cuando habla por su cuenta, diciendo que habla en nombre de Dios y que Jesús aseguró que a lo largo de la historia habría siempre falso profeta. Entonces uno que habla en nombre de Dios, o sea, habla como si fuera en nombre de Dios, pero lo que dice no se cumple. Ese es un falso profeta que habla por su propia cuenta, ¿ya? Es un falso profeta. Entonces, vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 13, versículo 21 al versículo 22. Dice, entonces, si alguno dice, mira, el Cristo está aquí, allá, o no lo crean, dice, ya que aparecerán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios con el fin de engañar a uno de los elegidos. Y esto no es posible, ¿no? Entonces, ese es un falso profeta. Mateo capítulo 3, versículo 21 al 22. Ahora, actualmente, ¿quiénes son los falsos profetas? Hoy en día, ¿quiénes son los falsos profetas? Los falsos profetas son los fundadores de los grupos proselitistas. ¿Por qué? Porque pues ellos actuaron en contra de la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo, porque Cristo quería la unidad, no la división, sino que ellos empezaron a dividir la iglesia de Cristo. Entonces, Cristo fundó una sola iglesia, ¿no? Y no autorizó a nadie fundar otras iglesias. Por eso ellos son falsos profetas. ¿Por qué? Porque han fundado cada uno su grupo. Ahora, dice en la Biblia, si buscamos Gálatas capítulo 1, versículo 8, aunque viniera nosotros mismos o viniera del cielo algún ángel para anunciar el evangelio distinto a lo que hemos anunciado, fuera con ellos, sea maldito. Entonces es maldito, dice, la persona que anuncie un evangelio distinto. Entonces vemos ahí cómo también dentro de la iglesia tenemos buenos profetas y también falsos profetas. Buenos profetas son aquellos que anuncian en nombre de Dios y lo que dice se cumple. Falsos profetas son aquellos que hablan en nombre de Dios, pero lo que dice no se cumple, sino que anuncia por su propia cuenta. Son aquellos grupos proselitistas que han fundado su iglesia y bueno, y han empezado a dividir la iglesia de Cristo. Bueno, ese es el tema de hoy que les he preparado con mucho cariño, los profetas, esperando que te haya ayudado mucho. Que Dios y la Virgen María te acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo en el Señor. Bendiciones.